Glenn sigue practicando la magia por su cuenta, escondido en el ático, pero empieza a estar cansado de toda esta situación. Mientras tanto, Tobias continúa haciéndose amigo de los colmillos salvajes. Le cuenta lo que le pasó a sus padres cuando él era solo un niño. Y estos le dicen que si no se ha vengado. Tobias se queda pensativo y se da cuenta de que los asesinos de sus padres siguen por ahí, seguramente matando a más Sims. Tiene que hacer algo para detenerlos, así que empieza a entrenar para ser el lobo más fuerte que jamás haya existido. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Estamos de vuelta con la serie de Linajes Ocultos. Tenemos aquí a Tobias haciendo ejercicio, como hemos visto. Se ha decidido a vengarse de los asesinos de sus padres, de algo que él nunca había pensado. Hasta que ha conocido a los colmillos salvajes y ha caído en la cuenta de que los asesinos siguen por ahí sueltos. Manada de licántropa, unirse a manada. Vale, no puedo hacer nada, pero ¿por qué? Tobias aún tiene que completar dos pruebas más. ¿Tiene ¿Me estás engañando? ¿Me tiene esta facultad? Vale, yo creo que es que todavía tiene que subir de nivel, digamos, él mismo como licántropo. Tendrá que convertirse, empezar a escarbar y hacer cosas así de licántropo para poder unirme. Así que intentaremos hacerlo. Mientras tanto, Glenn estaba practicando magia, que no sé qué está haciendo este muchacho. ¿Dónde va? Al ordenador. Ya ves tú que va al ordenador, cómo no. ¿Y Candy? Ah, ahí está la cama. Qué bien, qué alegría. Energía, higiene. Vale, pues cuando se levante ya la bañamos. ¿Qué verdad es? ¡Las 2 de la mañana! Y están todavía levantados. Glenn, vete a dormir. Que mañana tenéis clase. ¿Dónde vas? ¿Descansar? Pero vete para casa, chiquillo. Venga, Tobias, anda, vete para la casa. Venga, gente, ¿quiere la cama dormir? Vale, pues son ya las 6 de la mañana, lo voy a levantar ya. Porque tienen clase hoy miércoles, ¿sí? Higiene y hambre. Pues mira, Tobias. Bañarse. Bueno, bañarse como una bestia. Y Glenn. No sé si tengo. Se me ha puesto malo. Pues nada, esto es limpiar. Vamos a servir algo y así Candy come también cuando se levante. Vamos a preparar. A ver, para desayunar podemos hacer unos sándwiches de queso a la vajilla. Situación familiar. Venga, arriba. Y todavía, arriba también. A Candy le deja que duerma hasta que hagamos la comida. ¿Qué le falta? ¿Higiene? Pues nada, el niño de cuando venga es el que se va a encargar de bañarla. Uy, que está enfurecido porque... Conversación molesta. Te sientes enfadado tras una conversación desagradable. ¿No le ha gustado la conversación que ha tenido los padres? A ver, él se quiere vengar de los asesinos, pero no le gusta tampoco hablar del tema. Tranquilo, tranquilo, que me dan miedo. Vale, la fugitoría está baja. Vale, se van en una nueva clase, a ver si me da tiempo de desayunar. ¡Ay, chiquillo! ¿Lo está liando? Míralo, la que valía. Y así me deja la cocina súper sucia. Venga, Tobias, ven. Ponte a comer, anda. ¿Los deberes de esto de quiénes son? ¿De Tobias? Ah, no, son de Glenn. Vale, Tobias lo tiene hecho y Glenn... No. Glenn no me ha hecho los deberes, chiquillo. Y el pedallito escolar tampoco. A ver, no te voy a decir nada que comas así porque eres un lobo, pero... Modales poco. Uy, mira cómo lo mira. ¿Qué vas a hacer?
Rendir incluso. ¿Pero por qué te ponen el suelo a hacer los deberes? O sea, que no tienes sitio aquí en la mesa. Pues tenéis que ir a clase. Te vas a ir con los deberes sin hacer. Todavía. Venga. Vas a dejar de desayuno, muchacho. Vete para la clase. Y Glenn. Ha venido el mismo niñero, Candy. Ah, mira, Candy, comete la comida de tu hermano. Porque si no, va a ser patiada. Ya que no tiene tampoco mucha hambre. Y después le pedimos un baño. Baño, por favor. Vale, ya están de vuelta. Debería. ¿Todavía has invitado a casa a la compañía de clase, Manuel? Vale. Y a Juana. Pues venga también, que tengan los amigos. ¿Por qué me llama esta mujer? Oye, figura, te cuento. Tengo una idea buenísima para un negocio. Va a ser la bomba, pero la cosa es que necesito unos cuantos simoleones más para ponerlo en marcha. ¿Mil más? ¿Qué dices, mil? ¿Se te dio la cabeza? ¿Le echarías un cable a tu camarada? Te lo devolveré con creces, palabrita. A ver. Es que me puede timar. Tío, que me quedan solo 2.654. Lo siento. Ay, pero ¿cómo se van a poder cumplir mis sueños si no? Gracias de todos modos, supongo. Lo siento, muchacha, que no tengo dinero. Vale, todavía le falta energía, pero voy a seguir entrenando. Ya que tengo allí la máquina. ¿Hoy es luna llena? Oh, oh. Pues tenemos un problema. ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Por qué andas así? ¿Mortificado por qué? Basta de mirarme. ¿Darse una charla motivada? Vale. Hoy es luna llena y Tobías sabe que es muy probable que se transforme en lobo por primera vez. Tiene miedo de hacerle daño a Candy y a Glenn, así que llama al abuelo. Le dice que si los puede acoger en su casa esta noche al menos. Pero el abuelo le dice que tiene que ser consecuente con sus actos y apañárselas él solo con Glenn. Además, le dijo que no quiere brujos en su casa, pero accede a llevarse a Candy. Vale, son ya las 8 de la tarde. Nos ha costado un buen rato de que el abuelo accediese a llevarse al menos a Candy. No sé si se va a convertir, ¿vale? Es luna llena. A ver. Luna llena. La furia la tiene por la mitad. No sé si se va a convertir. Glenn me da miedo porque está mortificado. Es que se me puede morir en cualquier momento. ¿Te vas para la cama? Pues nada, mira, son las 9. Si no te vas a convertir, te vas a ir a hacer ejercicio. A ver, vamos a ponerle de deporte. Venga. Lo voy a mandar aquí a hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Hacer abdominales. ¿Pero lo va a hacer aquí la máquina? Ah, no. Debe alejarme un poco, váyase que se convierta. Y está aquí al lado de Glenn. Glenn, ¿tú te has quedado dormido en la bañera? Hijo mío. Pues nada, chiquillo, descansa ahí en remojo. ¿Qué te digo? Llamada de la luna. Uy, Tobías puede sentir el poder de atracción de la luna llena. ¿Qué le está pasando si me va a convertir? ¡Ah! ¡Lo tiene al máximo ya prácticamente! ¡Oh, oh! ¡Tobías! ¿Dónde va? Miedo me da, se ha convertido por primera vez. Oh, Snayhab. Uy, y este se ha convertido también. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde va todavía? ¡Ah!
¿Todavía? ¡No! ¡A la casa no, que está Glenn! Tío, se me va a asustar. ¿Geduñir? ¿Cómo que Geduñir? ¡Ah! ¡Se ha asustado! ¡Echa a coger! ¡No! ¡No te asustes! ¿Qué haces? ¿Por qué no hay Geduñir? ¿Tú eres tonto? Tío, venga ya. Te pones a Geduñirle. Dormir. Ah, lo da exactamente igual. Él se va a la cama. Él le dice, ahí te quedas tú siendo lobo. Que yo me voy a dormir. Aullar. ¿Puedo hacer más cosas? Ir aquí de manera salvaje o buscar en el suelo. ¿Qué más allá más? Mensajear con desenfreno sin respetar lo más mínimo las normas de Cobeda. Vale, ¿puedo hacer cosas de lobos con la manada de los colmillos salvajes? Ah, que no están, se han ido. Venga ya, tío, una luna llena y no hay ningún lobo por la calle. ¿Con quién pelearme? El bar vacío, ¿en serio? ¿Qué estás haciendo? Busca en el suelo. A ver cómo me vas a dejar el jardín. Vale, el aumento de la fluidez es constante y se acelera con temperamentos, preferencias, facultades licántropas, la luna llena. Vale. Ah, me han dado un punto. Pues no sé si ponerle marcación de territorio o si está lupina. O ferocidad, me puede venir bien lo de ferocidad. Tras desbloquear la habilidad de intimidación feroz, Tobias ya puede enseñar los colmillos y hacer otras personas huir despavoridas. Con un poco de suerte, puede que en la huida se les caiga la cartera. Si ponerse un poco bestia equivale a hacer el mal, Tobias no quiere hacer el bien. Pues creo que se lo voy a poner. Ahí es lo que Tobias quiere. No sé si eso... Vale, no me da ninguna opción con él. Quizás con los demás sims. Tío, no hay más lobos, no hay nada que hacer para aquí. ¿Solo puedo ir de manera salvaje aquí o buscar en el suelo? Mira, destrozar suelo aquí. Anda. ¡Ah, que aquí hay otro lobo! ¿Este quién es? ¿Este no es GD? ¡Ah, mierda! Tío, es GD. Intimidación feroz. ¿Más opciones? Pues yo lo voy a dar. Después buscar en el suelo, chiquillo. Oh, mira que aquí viene el otro. Ven, amigo, ayúdame. No te vayas. ¿Qué? ¿Me ha dado un capidotazo? ¿Qué me ha dado un capidotazo? Se fría. Tobias, cuidado. Tobias, cuidado. Cuidado con Grey. A ver, miedo me da. Tobias, despierta. Ah, qué susto me está dando. Ahora que Tobias se detesta. No, ¿por qué? ¡Ah! Tío, yo me quería hacer amigo de Grey. Tristeza lupina. Tobias ha asustado sin querer a Glenn con su comportamiento lupino. La gente cercana a Tobias se merece algo mejor que eso. Menos mal que el abuelo se ha llevado a Candy. ¿Tiene una tirita en el culo? Pues decir yo, tío. Mira cómo me la ha dejado. ¿Arañar qué dice? ¿Tú eres tonto? ¿Que no? Busca en el suelo. ¡No! ¡Que me lo destroza!
Y encima no le gustaba mojar, si está lloviendo. Arrebato, la furia de Tobías se ha desatado. Cualquier integrante de la especie licántropa en pleno arrebato atraviesa una racha despiadada y tiene control sobre sus actos. La senda licántropa es sin duda cruel. Vale. Llama de la luna. El regalo de Gred. ¿Cómo que el regalo de Gred? Tobías siente su cuerpo bastante descontrolado tras recibir el mordisco de Gred. ¿Qué me ha mordido? Pues, ¿y qué pasa con eso ahora? Lastimado, se metió en una pelea. Vaya paliza, tío, son todos malos. Vale, ¿qué pasa porque Gred me haya mordido? Si yo ya soy lobo, no me puede volver a infectar, ¿no? No sé. Higiene, le está sirviendo la higiene porque se está mojando. Deja de mandar mensaje, de verdad. Hola, ¿quién eres? ¿Por qué me mandas estos mensajes tan raros? Devuélvete de tu sofá, ¿qué dice? Chillidos ininteligibles. Devuélvete de tu sofá. Tú verás que al final lo odia todo el mundo. ¿Dónde vas? Aullar en otro sitio. Glenn, menos mal que está pasando de todo. Está metido en la cama. Lo que pasa es que la energía está yendo al máximo. ¿No le irás a destrozar la cama a tu hermana? ¡No! ¡Todavía! ¡No! Me la ha destrozado todos los muebles, tío. Vente, vente para la calle, de verdad. ¿Tu hermana qué culpa tiene? Mira cómo me ha dejado la cama. No sé qué puedo hacerle para que se relaje y se le pase la furia. Romper. No lo puedo bañar, no puedo hacer nada. Comer. Tampoco puedo dar comer, ¿no? Esto está malo, pero bueno. Nada, no me deja la opción. Bien, a ver. Nivel 2, Lobato. Todavía ya ha alcanzado el nivel del licántropo de Lobato. Está empezando a pillarle el tranquillo a esto de la licantropía. Este sin tiene un nuevo temperamento que afecta tanto a su forma de enfrentamiento al mundo como a lo que hace que su furia se desborde. Asegúrate de consultar también sus nuevas facultades. Vale, tengo un punto. Vale, tengo otro punto. A ver, ¿qué le pone más, muchacho? Puede ponerle lo de marcación de territorio. Esto me viene bien. Y lo de Sisto Lupina también, para poder dormir en cualquier sitio. Hambre de igualdad. ¿Tobías tiene hambre? Con esta capacidad podrá comerse casi cualquier cosa. Ese nuevo sofá será su cena. Esa valiosa reliquia le parecerá una delicia, será una buena idea. A saber, le puede dar la curiosidad. Sin ninguna duda. Es que yo tampoco quiero que se coman los muebles. Cazador. Todo el mundo quiere que su comida esté fresca, pero la especie licántropa la quiere extra fresca. Esté donde esté. Tobías puede cazar su comida en el buffet de la naturaleza y hacerse con algo para comer en el acto. Y un poco de carne para más tarde, siempre que le entre hambre. Vale. Voluntad de resistir. Olfato mejorado. El olfato mejorado me viene bien para buscar cosas. Y aullido solemne. Vale. Lo de comerme los muebles no me llama la atención. Yo quiero poner más cosas de aquí, supongo. Supervelocidad. Qué guay, supervelocidad. Aullido agresivo me viene bien también. Bendición lunar. Eso todavía no se lo puedo poner. Creo que le voy a poner olfato mejorado. Sí. A ver. Licantropía. Olfatear aquí. Pero si parece un cerdo. Ah, aquí hay algo que huele. Buscar en el suelo. Uy, Glenn se ha levantado. ¿Te va a dar un baño, hijo? Venga, vale. Mandíbula de planta carnívora doméstica. Vale, esto creo que son reliquias. Que las puedo poner en una estantería. Buscar en el suelo, venga. Sí, hijo, tú sigue. Voy a ver dónde está la estantería. Almacenamiento, quizás. Voy a filtrar por pack. Esta tampoco es. Ah, esta es. Pues se la puedo poner. Mira, se la puedo poner aquí. En la habitación.
Me va a tapar un poco para el baño, pero... Que si no, no sé dónde ponérsela. O aquí en el salón. Vale, y ahora esto se pone ya automáticamente en su sitio. Cada objeto de estos coleccionables que ponga se pone automáticamente en su sitio. Oye, por lo del olfato viene bien. Pues nada, es lo único que puede hacer mientras que es lobo, así que... Ah, ¿se me ha desbloqueado algo aquí? Animales inquietos. Los animales inquietos se sienten demasiado restringidos cuando están en interiores y su nivel de furia aumenta más si no tienen nada divertido que hacer. Pero divertido no es destrozarme los muebles. Que te conozco. Me den que vas a asustar a Glenn. Ah, aquí. Y allí también. Buscad en el suelo. Y buscad en el suelo. Venga, muchacho. Deja de quejarte. Vale, pues mientras que sigue buscando cosas. Glenn, ¿tú cómo estás? Tiene hambre. Mandíbula de planta carnívora. Ah, eso ya lo tengo. Limpiar. Preparar comida. Yo he preparado otra cosa que no sea tostada. A ver. Mira, una macedonia. Plato familiar. Todavía me va a decir que la macedonia me la coma yo. ¿Tobías? Ah. Tapa de cardeo de hechicería lunar, ¿eh? A ver, ¿eso es algo coleccionable también de aquí? ¿De la estantería? Creo que sí. Vale. Esto supongo que no me deja de ponerlo porque ya tengo uno. ¿Y si lo vendo? 75. Pues me lo voy a guardar y lo pondré en el mercadillo. Ah, no puedo verlo. ¿Será porque el lobo? Colocar en el inventario. Vale. ¿Qué pasa? ¿Te estás convirtiendo? Pobrecillo. Lastimado. Se metió en una pelea. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Qué me acaba de pasar? A ver. ¿Qué me acaba de pasar? ¿A dónde he huido? Tengo tantas preguntas. ¿Esto es tener sangre de licántropa? Pues sí, hijo, sí. ¡Qué lástima! ¿Cómo la han dejado la cara, tío? ¡La ha dejado la zarpa! En toda la cara. El que de ese man te da. Cuando yo lo pillo en su casa. Tobías, vete al baño, anda. Vale, pero antes de que se bañe, voy a pedirle perdón a Arlene. A ver, amistoso, ¿puedo disculparme? Compartir preocupación por Gede. Es que me ha dado un bocado. Mentir sobre la victoria en una pelea. Venga, vamos a decirle, vamos a fardar, vamos a decirle que le hemos ganado a Gede. Y quiero pedirle perdón, ¿no puedo? Vale, sé que no ha pasado nada. Puedes dar charla motivadora. Hoy, Glenn, te tiene que poner una mascarilla. Tobias Scott ha superado la luna llena. Qué experiencia más desgarradora. Esperemos que haya aprendido alguna otra cosa sobre su condición del cáncer. Vale. No puedo creer que te hayas peleado con Tobias y hayas ganado. ¿Cómo con Tobias? Si Tobias es él. Vale. Tobias. Sí, echas peste, sí. Vete al baño. Que voy para la clase.
Y ya cuando vuelvan de clase, nos traemos de vuelta a Candy. Porque ya no sé yo cuándo se volverá a convertir. Vale, Ilen no está practicando nada, pero ya es que no te da tiempo. Vale, todavía no te da tiempo de comer. Se lo voy a meter en la nevera y ya que coma la huerta. Pero bueno, chiquillo, limpiar no es dejar en otro sitio. Y venga, que vais para la clase. Todavía. Venga, pues se van a clase los dos. Vale, ya están de vuelta. Se han traído todavía los compañeros. El abuelo acaba de venir también a traer a Candy. Esta se ha ido todavía. Esa pelea sonó mal. Qué lástima que se está preocupando por mí. Uy, 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 uy. Pero bueno. Menos mal que a Glenn no le ha importado. Se iban súper bien, qué bien. Ah, que vaya a ver los dos la tele, ¿eh? Vale, pues alguien tiene que limpiar. Yo lo siento, pero hay que limpiar. Voy a pedir. ¿Dónde vais? ¿Apasionado por qué? Preparación para el romance. ¿Glen? ¿Qué haces? ¿Otoñiquiñiqui por qué? Glen, chiquillo, que tienes a Tobias ahí. Ya empieza con el otoñiquiñiqui. Venga, come algo que te vas a ir a hacer ejercicio. Y Glen, tú cuando acabe, tómate tu tiempo. Te pones a hacer los deberes. ¿Ya estás solo que has comido? Oh, Vespa. Vale, sé que tengo que limpiar, pero ahora mismo la prioridad para Tobías es entrenar. Ah, mira, están aquí los colmillos salvajes. Voy a ver si ya que se ha convertido, puedo manada de canto para unirse a manada. Vale, mira, prueba, enseñar búsqueda. Como ya he desbloqueado lo de la búsqueda, vente, vente todavía, que se me va. A ver si conseguimos unirnos. Mientras tanto, Glenn. Vale, te quedas aquí con los amigos, con Candy. ¿El abuelo se ha ido o está también por aquí? Parece que no está. ¿Quieres hacer algo? Ahí me lo puedo. Fue genial verte, tengo que irme a ver. ¿Por qué? Que estoy intentando unirme. Oye. Pero bueno. Sea desagradecida. Espérate. Estoy intentando unirme a la manada y estás pasando de mí. Fragmento de cardedo. Esto yo también lo había cogido antes. ¡Que no te vayas! Unirse a manada. No puede hacer nada más. Pues nada. Mira. Ciclo vigoroso. Dime del calendario. Ay, que mañana es el día del amor. Pues me hace que tengan una cita. Dejemos a Candy con el abuelo o con el niñero. Y pensé que nos vayamos a comer a cenar por ahí. Vale, pues lo voy a dejar aquí haciendo ejercicio porque
¿Por qué paras? Todavía está demasiado incómodo. Tienes hambre. Ah, no, esto no lo tengo. Lo que tenía es otra cosa. Pensaba que era lo mismo. Vale, pues ya tenemos otra cosita más. A ver, me llaman amigo. ¿Quieres saber si te apetece acercarte a su casa para pasar el rato? Ah, no puedo. ¿Dónde vas? ¿Qué estás diciendo? Charlando con Enigo y Juana. ¿Qué le estás diciendo al abuelo? Una turb, zipab, bit of wicks, me chow, them moisa, cribix, aquanaria, bombaria. Uy, qué peligro tienen todos juntos. A ver. ¿Qué hace, muchacho? Necesito ponerme en marcha, por cierto, ¿te ves bien hoy? Uy, uy. Oh, no, olvidé que tenía otros planes. Ya me extrañaba a mí que estuviese allí con. Vale, esta mujer ha muerto. Compartir preocupación por Grey. Venga, voy a hablar con ella. Voy a hacerme un poco más de amigo. Declarar a los colmillos salvajes la manada superior. Vale. A ver, ¿qué pasa, Glenn? Conocer mejor. Glenn está atravesando una fase. Mientras esta duele, le echará el guante a cualquier instrumento que siempre que tenga ocasión. Gritará a menudo y pondrá todas las radios a tope. Vale. ¿Qué me había salido? No, no lo he visto. Glenn, ¿a ti qué te pasa? Muévanse. Este Sin se animó a seguir sus sueños, ¿eh? Oye, Glenn, te vas a poner a limpiar. Que me voy a tener en la casa. Vaya desastre de casa. Candy, está ahí solita en la cama. Qué lástima. Jodecita la niña. Tiene hambre, vale, para te pondrás a comer. Todavía te has quedado solo. ¿Ya limpia la casa? Yo sigo viendo mierda para aquí. No, no, a la cama todavía no. Primero a limpiar. Mira, ¿puedes hacer ejercicio aquí? No puedo. Sentimiento obtenido. Es la diversión personificada. Me encanta pasar tiempo contigo y espero que a ti te pase lo mismo conmigo. Vale, se está llevando bien. Pues nada, mira, licantropía. Olfatea de aquí. Ah, veo el agua de él también. Busca en el suelo. Glenn, ¿cómo vas? Vale, mierda. Esto ya es otra cosa. La habitación de Candy también. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Pues te falta hambre y energía. Antes de dormir. Oh, miedo me da. ¿Te habías metido en la cama? Chiquillo, quería que practicase un poco de magia. A ver, Candy, ¿tienes hambre? Figurita de espíritu familiar, canino, venga. Vale, pues no lo tenía tampoco. ¡Qué chulo! Vale, pues vamos completando la colección. A ver, Tobias, ¿qué estás haciendo? Mira, habla con mentir sobre la victoria. Venga, vamos a mentirle a todo el mundo. Ya puesto. Venga, voy a buscar una vez más y me voy para la casa. Porque la furia le está subiendo. No sé si porque tiene hambre. Vaya, tu vida parecía una pelea loca. ¿Qué tal loca? Me dejaba mal atado. No, pero vamos, cargué de esta la tengo yo guardada. Tiene más su casa. Busca en el suelo. Ópalo de fuego. Ah, vale, esto no es para ponerlo allí.
Figurita de espíritu familiar, cariño. Brutus. Ah, este es otro. A ver. Lenta ahí para la cama. Es otro, creo, ¿no? Ah, sí, es otro. Vale, pues lo voy a mandar a comer. Ella sigue buscando más cosas. Esto es para hacer el desfruto todavía. Pero es lo que hay. Candy, ¿tú has comido ya? Vale, son las 12, debería de acostarla. ¿Cómo estás de energía? Sí, vete para la cama, anda. Pero cómetelo, que sé que no te gusta, pero chiquillo. Al menos te quita el hambre. ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas a comer? Todavía. No es que una comida. ¿En serio se va donde los colmillos salvajes? ¿No quiere estar en casa? Dile, para comer solo allí me vengo aquí. Pero si aquí está solo también, mira, están pasando de ti. ¡Hala! Di que sí, al suelo. Límpiame esto. No me seas puerco. Venga. Chiquillo, ¿qué hace? ¡Hala! Pues nada, pues ahí se va a quedar en el suelo. Vejiga y energía. Olfatear. No sé cuánto me falta. Oh, todavía me falta un montón. Pues nada, voy a seguir buscando cosas en el suelo. Fragmento de cardero de hechicería lunar. Plantación, vale, este es otro distinto. Vale, pues de la verdad abajo no sé si me falta alguno más. Venga, anda, vete para la cama. Vale, son ya las 6. Día del amor. Pues se van a ir a clase y cuando vuelva tendrán la cita. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo. ¿Tienes furia? ¿Por qué? ¿No te estaba subiendo la furia? Ojo. Venga, muy bien. Ponte a comer. Ah, se van a clase. Y después tendremos la cita. Como digo, solo veremos en el siguiente capítulo. Lo dejamos por aquí. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.